Una pregunta. Debemos haber acumulado nosotros no menos de 15 denuncias sobre el boliche llamado Chan. Boliche de Nueva Córdoba. Chan, chan, chan. Que está en Lambrosio Olmos, el 536, que se llama Jet Lag. Sí. Sí. No menos de 15 denuncias. El sábado me llaman por teléfono, el domingo, nuevamente denunciando. Que un chico el viernes fue maltratado y casi le quiebran el brazo. Uno de los Pato Vicas. Le retorció el brazo en la espalda. Mientras le retorcía el brazo en la espalda, con la otra mano, a una chica le decía, vos no podés entrar. En la mano, en el pecho, así. No es el primer caso. Nosotros acá mínimamente tenemos, no sé, 15 de discriminación con chicas que son gorditas, claro, que le dicen, vos no podés entrar, el otro porque es medio morochito. No pueden. Bueno, a ver. ¿Ese boliche hasta cuándo va a estar abierto? Claro. Pero no sé hasta cuándo va a estar abierto. Pero además hay una ordenanza promulgada por Miguel Siciliano. Bueno. Un hombre que ha recorrido la ciudad, que ha laburado mucho en estos aspectos de colectivo y de boliches, que me parece que obligaba a tener una, no sé si una cámara. Una cámara en el ingreso. Una cámara en el ingreso para conocer, bueno, todas estas situaciones. Yo recuerdo. Y poder tener argumento para cerrar un boliche. Yo recuerdo que acá el asesor comentó, como un chisme, que a las chicas que atienden en la barra, parece que atienden chicas, las mandan al gimnasio para que no estén gorditas. Para que no estén gorditas. El mismo lugar, ¿no? Es el mismo lugar. Digo yo, esto es para la municipalidad. ¿No estaría bueno cambiar de inspector? ¿Rotarlos? Sí, ¿no estaría bueno cambiar de inspector o que vaya el jefe de la repartición? Porque ¿cómo puede ser que en lo que va del año, nosotros, solamente nosotros, hemos registrado acá no menos de 15 denuncias? Sí, hay los que se animan a contarlas, porque ¿cuántos hay que no lo cuentan? Que se van a otro lugar. ¿No pasa nada? Algo raro hay. A mí no me van a engañar que algo raro hay. Habría que probar cambiando de inspector o de inspectores. Por la duda, digo yo, porque a lo mejor el que va no ve bien. Claro. A lo mejor el que va tiene un problema en la vista y no lo han detectado. A lo mejor la óptica del SUEM no funciona bien y no puede ver ese inspector. A lo mejor no puede inspeccionar de noche. Claro. O a lo mejor es un inspector muy inocente y lo engañan. Entonces lo tocan del brazo de acá, se da vuelta y el otro está del otro lado, claro, y se distrae. A lo mejor cambiando de inspector o inspectores, encontramos solución a un lugar que tiene serias denuncias de discriminación, malos tratos y violencia, en una época donde se sancionan leyes precisamente para combatir todo esto. No es el único boliche de Nueva Córdoba, ¿no? Es el único, pero este es el más denunciado. Está bien, pero ¿para qué se hacen las ordenancias y las leyes si después no las controla nadie? Y la tiene, tiene que controlar el inspector. Supongo yo, el intendente habla con el jefe de sección y dice, organizame el operativo. Ese jefe de sección organiza el operativo, manda a los inspectores, pero los inspectores parece que vuelven sin nada. ¿Esa ordenanza de la evolución está vigente? No sé. No sé, pero Siciliano, que nos sigue, podría, aunque sea, mandarnos un Twitter si está vigente esa ordenanza. Claro. Era obligación tener cámaras para poder controlar precisamente este tipo de situaciones y sancionar a los empresarios. Y no cumplen con la ley. Fíjate vos, acá hay gente que tiene algunos años, como el caso de la Vaquita y yo, que estamos rondando los 40. Así es. Que ya no salimos más. Bueno, salimos poco. Salimos poco. Pero chicos, acá adentro, trabajan chicos jóvenes. Sobre todo en el control, están los más jóvenes, acá hay los más viejitos, están todos comprometidos también. No, pero los que están acá, que son más o menos veteranos, pero son salidores también. Vale. Acá son salidores. Pero los chicos que están en el control son de salir. De esos chicos que hay en el control, hay 8. De los 8, 4 han vivido episodios o han visto episodios de violencia y discriminación en ese boliche. Solamente acá, en este lugar de trabajo. 50%. No sé si te gusta. Algo habrá que hacer para que este muchacho, dueño o muchachos, por ahí me han dicho que hay acá algo así como una especie de testaferro, que el dueño es de otra provincia, en fin, que puso. Bueno, no conozco la trama empresarial. Pero algo raro pasa, porque ya tantas denuncias y que nadie diga nada,
hay que siga laburando como si no pasara nada. Claro, me llama la atención. Yo pensé que ya estaría clausurado. Y no está clausurado, sigue full, funcionando como si no pasara nada. El hecho ocurrió el viernes. Me llamaron a mí, ahora estoy recordando. Me llamaron el sábado. Y el sábado a la noche siguió funcionando, a no ser que hayan hecho un operativo a las 3, 4 de la mañana. A no ser. ¿El chico damnificado hizo la denuncia? No, no hizo la denuncia. No hizo la denuncia el chico. No, en un caso así se puede denunciar. Es un chico al que yo conozco, un pibe, pero incapaz. Además, con otro agravante, dice que vos entras al boliche y si te olvidaste algo en el auto y salís, para volver a entrar y se te cobran la entrada. O sea, de vuelta no podés. Claro, este chico salió a buscar en el auto un abrigo, porque estaba el aire prendido. Le dijo el Pato Vicaría que si salís tenés que pagar la entrada de nuevo. Bueno, está bien, te la pago, ¿qué crees que haga? Y cuando vuelve, ahí se arma todo ese lío, le retuercen el brazo, lo tienen así, le pegan una chica. Bueno. ¿Dónde está? Tema. ¿En qué calle? Así nos vamos. Ambrosio Olmos. Pero acá tengo la foto, es Ambrosio Olmos 536. Bueno. El boliche, según lo que tengo acá, se llama Jet Lag. Bueno, no habrá que ir entonces. Bueno. No, pero es que no es la primera vez. No es la primera vez. Algo tiene que pasar. Me parece que estas cosas hay que erradicarla, macho. ¿Querés poner un boliche acá? ¿Querés llenarte de guita? Hacela bien. Hacela bien. O si no, tenés los huevos necesarios como para poner un cartel que diga, haciéndote cargo, acá no recibimos morocho, acá no recibimos gordo, acá no recibimos flaco sin músculo, recibimos discapacitado. Ahí fue el tema de la silla de ruedas. Sí. En ese mismo boliche. No. El mismo boliche, ¿cuánto chica hace? Hace 3 meses. 3 meses, de la chica de silla de ruedas, un espanto. Una cosa de loco, en el mismo lugar. ¿Fue en el otro? En otro. No, fue en ese. ¿En ese? Un espanto. Ren cayó. Bueno.